Buenos días con mi café. Ya os dije en el día anterior que iba a ser como un día de relax, pero también de ordenar. Por cierto, esta tacita monísima la hice yo. A ver, obviamente tengo cosas que mejorar, pero la hice en Appetit Ceramics y es increíble. Os lo voy a enseñar bien. A ver si no se me cae. ¿Veis cómo se lasa? Súper guay. Y aquí tiene una, no sé si se puede ver, una C y una F, o al revés. Bueno, total, que estaba aquí tomando mi café y ¿sabéis que se me ha antojado? Es que las galletas me las acabé. Y me apetece como esperar a hacerlas. Así que, bueno, he de deciros, he dormido hasta que me he apetecido en plan 11:30. Y voy a hacer plátano con mantequilla de cacahuete. Os quería enseñar esta vela que pone Appreciate the Simple Things. Es súper bonita. Es verde con las letras en rosita. Es de Scandal. Y mirad lo guay. Lo guay es que cada vela tiene como un mood, ¿no? Y esta es este, el que os acabo de leer. Y tiene aquí como un código de Spotify que os dirige a una playlist hecha para este mood. Tienen más moods en diferentes velas y de diferentes colores, entonces tienen diferentes playlists. Es como que te tienes esta vela y te pones esta playlist y es el plan perfecto. Es un regalazo, la verdad. A todo esto de deciros que no sé por qué siempre me quemo la uña cuando enciendo velas. O sea, el otro día me la quemé y hoy, veis aquí negro, me la volví a quemar. Y duele, igual ha chamuscado que flipáis. Bueno, me voy a activar, me voy a poner en la bici media horita, que ya tocaba. Y hoy me voy a poner este conjunto de Birdliving Yoga que es monísimo. Esto es como bastante, o sea, como que se junta con esto, ¿sabéis? Me encanta. Y que aparte el color es súper bonito. Aren't you tired of the drama? You use your words like they are knives. I don't need that type of drama. And trying to be tough all the daytime. Ya estoy duchada y me he plantado este jersey y este otro legging de Birdliving Yoga también para estar cómoda por casa para el día de limpieza y organización que me espera. Pero antes, ahora tengo la luz encendida para que se vea mejor, pero me gusta más como cálido, tal como no hay luz, apenas por estar nublado. Voy a encender más velitas. Bueno, ya son las 3 de la tarde. Ya visteis que deshice la maleta. O sea, por fin. Que lo llevo diciendo desde el miércoles. Bueno, ahí no sé si se está viendo, pero todavía está la fregona. He estado como, no sé, 15 minutos quieta en una esquina porque había fregado todo y no me podía mover porque si no lo pisaba y se ensuciaba. Así que ahora estoy en otra esquina que está sequita y por allí no puedo pasar. Pero el salón ya está listo. Mi habitación, bueno, hice la cama. Bueno, también fregué la cocina y eso, deshice la maleta, pero todavía me queda como ordenar lo que es mi habitación. Así que voy a hacer la comida y después sigo.
Vale, de comer me voy a hacer un arrocito con huevo y atún, que está buenísimo. Vale, arroz listo y ahora voy a hacer el huevo en el microondas. Es súper fácil, lo llevo haciendo así un montón de tiempo. Lo metemos aquí. Ahí. Así. Y al micro. Y se queda así, hechito. Y ya estaría. Arroz con huevito y atún. Y ajo en polvo y perejil. No tengo vergüenza, son las 5 y 12 de la tarde. Y después todavía tengo que volver a editar el otro vídeo. Vale, primero me dispongo a ordenar este caos con las cosas que también tengo aquí y después ya seleccionaré cosas que tengo en plan en bolsas. Creo que he escuchado a Tesla ladrar, eso quiere decir que llega Vanessa. ¡Hola! ¡Ay, hola! Mirad qué bonito el que se ha pedido. A ver, abre. Es chuli. Y esta falda súper mona. A ver, referencia para people. Pero dice que talla grande. Sí. Bueno, voy a continuar. Que como escuché que llegaba Vanessa, pues no lo he hecho. Vale, este es como de maquillaje que no utilizo a diario. Entonces tengo aquí como pintalabios, pintauñas, estas son paletas de sombras, más sombras. Abajo hay lápices y un montón de máscaras de pestañas. Esta es una crema. Bueno, aquí más máscara de pestañas. Y esto es como lo que utilizo más a diario. En plan, esto es como el maquillaje que utilizo a diario, menos las bases, cremas y tal que utilizo a diario. Y aquello lo tengo que tirar. Y esto, pues a ver dónde lo meto. Hola, hola, salúdales, salúdales, diles hola, hola, hola. ¡Tesla! ¡Toma, toma, toma! Estaba editando y ha llegado Elena y ha traído el postre. ¡Tesla! Es rico. O sea, pero es como feo. ¡Cenita! Sí. Tía. Vamos a cenar pizzas de Pizza Natura. Nos han mandado 3 y están buenísimas. Esta es de barbacoa con pollo, esta es de trufa, que es la que no lleva tomate, y la mexicana. Bueno, he estado editando. Ordenando un poco, también visteis que estuve doblando cosas de la habitación, que no sé si os lo dije. Llegó Vanessa y todo eso. Es que como que ya hace tanto que no he grabado que se me ha olvidado todo lo último. Llegaron las pizzas de Pizza Natura, que están brutales, son saludables porque están hechas con quinoa la masa y están de verdad buenísimas, mis favoritas, la mexicana y la de pollo barbacoa. Y nos hemos puesto a ver Solo en casa, que ha venido también Elena. Y nada, ha terminado Solo en casa y ahora nos vamos a ver otra peli, Vanessa y yo, porque la verdad es que cenamos bastante pronto y Irene ya se ha ido. Y me voy a poner una mascarilla o algo. Bueno, me voy a cambiar, me voy a poner pijama. Me voy a poner una mascarilla o algo así, chuli. Esta vela ya se ha acabado. Estamos encendiendo otra. Y esta también está en sus últimas. Vanessa está aquí intentando encender otra. ¡Ole! Que yo no era capaz. Y nos va a poner mascarillas. Tenemos esta. Bueno, son estas de Primark. Y esto que es como para los ojos. Vale, ¿cuál quieres? Y después está esta, que es de Peel Off, que yo me voy a poner primero esta. Y después, pues la que sobre. Give me love, give me all your love.
this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. Bueno, ya me he puesto mis mascarillas. La primera era de así, de quitar, ya lo habéis visto, pero esa no dura absolutamente nada, porque yo antes de tener esa tenía unas que me compraba en Primor, creo, en tiritas así de 1 euro o tal, que lloraba, en plan, me salían lágrimas de todo lo que me tiraba la piel, y yo creo que eso es malísimo en realidad. Pero bueno, nos hemos visto 2 películas cuando estaba Elena solo en casa, y después no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, pero estaba muy guay, y ya es la 1:00. Así que ahora me voy a echar mis cremitas. Primero me voy a echar este de aquí de Freshly, que es como para las marquitas del acné. Y me lo echo así. Es que últimamente me están saliendo un montón de granos. Ahora me voy a echar este serum de aquí, que lo aplico así y también por el cuello. Y mi favoritísima, esta de Clinique, que ya veis, está vacía. Es como acuosa, súper fresca, no es nada pegajosa. ¿Veis el cambio? Súper luminosa. Ay, estoy enamorada de esta crema. Os quería enseñar que antes de dormir siempre me echo el bálsamo de labios, ¿vale? Pero es que os quería enseñar esto de aquí. A ver si se enfoca. No se enfoca. Bueno, es como un flis-flis que se echa a la almohada para dormir bien. Y va genial. Bueno, ahí más o menos se puede leer. ¿No? Sí. Y bueno, el día de hoy y el vídeo de hoy, no sé si ha sido aburrido o no, corto o no, pero lo que sí sé es que ha sido muy real. Muy, pero que muy, muy, muy real. Porque todo el mundo tenemos días de no hacer absolutamente nada, no salir de casa, tener que limpiar o simplemente tener que ordenar o simplemente no hacer nada. Porque a mí, y la verdad es que lo que más me gusta es pasar las tardes de los domingos viendo las pelis de Antena 3, por ejemplo. Sobre todo me encanta en vivo estar con mi madre tirada en el sofá viéndonos todos los pelis, en plan, desde las 4 hasta las 6, desde las 6 hasta las 8 y desde las 8 hasta las 9, las 3 pelis seguidas. Bueno, ya sea Antena 3 o de cualquier otra cadena, pero las Antena 3 me gustan especialmente porque así son un poco chorras. Y nada, por fin he deshecho la maleta. Hemos cenado muy rico, nos hemos hecho nuestra rutina facial mientras veíamos una peli. Vanessa ya ha llegado, y nada, que mañana es lunes y hay que empezar la semana a tope, que el miércoles llega Frank. Así que eso, he estado leyendo un poquito otra vez el libro que me regaló mi hermana, que me está gustando un montón. Así que eso, buenas noches. Don't tell me you-